revelan el estado en que se encuentra William tras el diagnóstico de Kate Middleton, enojado y frustrado. En un artículo exclusivo compartido por la revista People, se arroja luz sobre los sentimientos del príncipe William ante la noticia del diagnóstico de su esposa, la princesa Kate Middleton. Según un ex empleado de los duques de Cambridge, William se vio afectado por la avalancha de especulaciones en las redes sociales sobre la salud de Kate a principios de este año. A pesar de las declaraciones del palacio sobre la ausencia de Kate en sus deberes públicos durante varios meses, la difusión de teorías conspirativas provocó una mezcla de frustración y enojo en el príncipe. Según revela la fuente a People, los rumores dejaron al príncipe William, de 41 años, sintiéndose molesto y enojado. Este revuelo se suma a los desafíos que William ha enfrentado en el transcurso del año, destacando la preocupación principal por la salud de su esposa. Según el ex empleado del príncipe, independientemente de su cargo, nadie se esperaría recibir la noticia de que un ser querido, en este caso su esposa y su padre, fueron diagnosticados de esa forma. Estos primeros meses del 2024 han sido particularmente difíciles para el príncipe William, quien se encuentra en la encrucijada de ser un apoyo emocional para su familia mientras cumple con sus responsabilidades como líder de la monarquía. Según People, William está dando prioridad a darle todo el tiempo que necesita para mejorar y el apoyo, especialmente a los niños. A pesar de la adversidad, el compromiso inquebrantable de William con su familia queda patente, priorizando el bienestar de Kate y sus hijos por encima de todo. Con un enfoque renovado en el mantra familiar de «familia primero», Kipo asegura que el príncipe William está brindando el apoyo necesario a su esposa y asegurando que sus hijos reciban el cuidado y la atención que merecen en estos momentos difíciles. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.